Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de TIVA TV, esta revista de información que usted ha hecho su favorita. Yo soy Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Ahí en pantalla ven las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. En Facebook entra, dale like al Pique de Falú y podrá seguirnos, contactarnos, eh, opinar sobre los temas que discutimos aquí en el programa. Eh, podrás hacer comentarios referente eh, a las discusiones que tenemos acá de, de ideas gracias por estar con nosotros vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro primer invitado el representante Jorge Navarro con nosotros legislador bienvenido al programa gracias por estar con nosotros gracias a ti por invitarme nuevamente y un saludo a todos los televidentes gracias al compañero gracias representante por estar aquí el licenciado Adrián González bienvenido nuevamente al programa Gracias por invitarme nuevamente y buenas noches a todos los que nos están viendo. La, la, la última vez que ustedes dos estuvieron aquí, este, hubo un pique sabroso, que de hecho a la gente le gustó y por eso es que hemos hecho esta nueva invitación. Eh, recuerdo que estaban encontrados en el tema del estatus. El representante Jorge Navarro defiende la estadidad, el licenciado Aran González defiende la independencia. Pero a pesar de estar encontrado en ese tema, tienen algo en común: que Puerto Rico es una colonia. ¿sí? Claro que sí. Eso es una realidad y con lo que ha acontecido. En el Congreso por el último mes, en las vistas, tanto en el Senado como en la Cámara, y a nivel de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha quedado claramente eh, explicado de que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y quien domina es el Congreso. Por eso es que las vistas fueron hace unos días allá, para ver cómo se resuelve. Definitivamente, del último programa para acá, han pasado muchas cosas en y fuera de Puerto Rico. Así es. Y como eh, adelantó el representante, definitivamente yo creo que la el punto culminante de lo que ha pasado en, en estas últimas, últimas semanas fue la, la, las expresiones del Procurador General de los Estados Unidos en el caso que está en el Tribunal Supremo, Sánchez versus Ela. Eh, por primera vez eh, hubo una expresión clara del, preside del presidente de los Estados Unidos porque lo firma el Procurador General, pero el Procurador General a quien representa en ese pleito al fin y al cabo es el presidente de los Estados Unidos. Y fueron unas expresiones inequívocas señalando lo que los independentistas precisamente veníamos señalando por, por, por décadas, desde la creación de ELA precisamente, que ni la Ley 600, ni el Estado Libre Asociado, ni la creación de la Constitución de Lela alteraron para nada, en lo absoluto, la relación que existía entre Estados Unidos y Puerto Rico previo al 52. ¿Los problemas económicos que estamos atravesando en este momento están relacionados con el estatus? Claro que sí, desde luego que sí, los problemas que tenemos y la escasez de soluciones a los problemas que tenemos. Esto es bien sencillo. Eh, tenemos a los Estados Unidos que controlan eh, quién viene o quién entra, Control, controlan eh, la llegada de los barcos, eh, cruceros o, o el transporte de barcos, eh, la frontera, eh, los fondos que nos dan. Pues, eh, demostrativo que si alguien es parte de lo que está ocurriendo aquí, es el gobierno de los Estados Unidos, el decir ahora que no van a ayudar a Puerto Rico, a echarla hacia adelante, como hicieron con Washington DC o como han hecho con otras jurisdicciones en los Estados Unidos cuando tienen situaciones similares a las nuestras. Es decir, que esos problemas de ustedes resuélvanselas. Cuando ellos han sido partícipes, directa e indirectamente, de la mayoría de los problemas que surgen aquí, por lo que te acabo de indicar, ellos tienen control absoluto sobre nosotros. No tenemos o sea, representación en el Congreso. Estados Unidos entonces en ese sentido es responsable de, de la deuda de Puerto Rico. Claro que sí. El decir que no. Pero, tiene... pero eso es lo que dice Salvador Vilá. Pues, pues, pero es que es una realidad porque ellos han sido partícipes de la forma y manera en que han trabajado la asignación de recursos económicos, de programas federales, entre otros, lo que te he dicho del control en casi todo lo que es. Eh, el tú estar independientemente para poder tú hacer negocio. No, tienes que pasar por el cursor o por la vara o el filtro a nivel federal y muchas veces estamos imposibilitados. Por eso es que digo que ellos son parte de la, del problema y son parte de la solución. Y ese es el reclamo que se ha hecho tanto en Washington y Pedro Pierluisi ha sido consistente. Ya mismo se nos hace independentista. ¿Cómo no. es? Ella mismo se nos hace independentista. No. Porque, no. Verdad, usted, pero si esas limitaciones las tienen los estados de la Unión Americana también. Lo que pasa es que nosotros tenemos incluso más limitaciones que los estados de la Unión Americana, definitivamente tenemos más. Y Estados Unidos diseñó este sistema que lo que fomenta es la dependencia y la pobreza, que solamente ha producido... Precisamente pobreza. Ahí de difiero de él. ¿qué voy sería a... Puerto Rico? sin la ayuda de los fondos federales. Imagínense, ah, bueno, los no más no, de seció. miles pero de billones de dólares a nivel federal, si se lo quitas al gobierno de Puerto Rico, que muchos de muchas de estas agencias tienen pareo, estuviésemos pero si, peor con los que, fondos, países, pero si es que con los fondos federales hemos llegado a una crisis de la que no podemos salir, de qué estamos hablando de los fondos federales y las los fondos, que son las emisiones de bonos ah, que diferentes gobernadores pues claro, pues no tiene que han ver. emitido. A, por diferentes agencias pero, 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 pero. y que no han tenido la capacidad para poder solucionar este problema en el pasado. Y te, te doy un ejemplo, como Luis Fortunio, en los últimos cuatro años. Había un problema similar, pero había credibilidad. Estos son mercados que son bien especulativos. En este gobierno no se cree nadie, no cree nadie. Entonces, teníamos un despunte económico a nivel de las casas acreditadoras y podíamos ir de frente a pedirle préstamos o financiamiento de, de los ya existentes. De, 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 que hecho, de, de hecho, ¿qué pasó, licenciado? que Eso, eso hay como pronunció el señor, ¿qué le pasó? Mira, nosotros no podemos ir de frente a nadie, porque nosotros somos, un, la, nosotros somos una colonia de Washington y una colonia de Wall Street. Amba, ambas fuerzas están por encima de nosotros y es lo que está pasando ahora. Ahora mismo en Estados Unidos se está discutiendo la posibilidad de eliminar por completo el gobierno de este país, porque la, la, el gobernador y la asamblea legislativa serían cosméticos. Si, si se Digo, pero si viene una, una junta de control, de control de fiscal, va a aplicar para este gobierno y el gobierno que venga. Por eso, el gobierno sería cosmético. La, el, el diseño de gobernador, eh, Cámara y Senado, no va a tener razón de ser es porque todo... ¿Cómo? Eso es especular porque no sabemos cómo va a ser final y firme. En el caso de Washington, que se hizo una junta de control fiscal, fue todo lo contrario porque iba con ayuda federal para poder subsanar los problemas que había con los bonistas o con las diferentes instituciones lo que financieras. Es que, lo que pasa es y que Washington caso, no es un país. Lo, lo que, Washington es un territorio claro, federal. Está sí es en un una territorio. inferioridad, yo claro. creo que peor que la de nosotros. A eso es lo que voy. Son ciudadanos americanos sí, pero si, pero que ciudadanos, no son si estados. Vamos llevar por eso, nosotros somos un territorio. Claro, y somos por ciudadanos eso. americanos. Eso, pero sí. somos un territorio. Di, di, en uno de los casos. Pero eh, Washington, este es Washington DC no tiene ni su propia constitución, ni Cámara, ni Senado, ni Gobernador. Pero vamos a explicar eso también, porque Washington claro. DC surge porque los estados decidieron eh, dar un pedazo cada uno para conformar <laughs> la capital en un lugar neutral, neutral. que no tuviera más. Poder donde un se supone estado que no viviera otro. a nadie. Son las por por eso. de la estabilidad. Pero, 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 pero surge así. Que Washington dice: No, pero, pero también no sé tenemos no otra, es un Estado. Pero, pero también tenemos otra cosa: somos un territorio. Eh, somos eh, propiedad de, pero no pero parte, parte de. No, no, pertenecemos, pertenecemos a, pero no somos parte de. Esto Esa bien es, es la sencillo. gran diferencia: nosotros somos una posesión en el Caribe. Ok, disculpen un segundo. Una pregunta sencilla, que no es tan sencilla, pero que le quiero hacer a ambos: ¿cuál es el mejor estatus para Puerto Rico para salir de esta crisis? La independencia. La independencia. La estadidad, porque nos daría los recursos necesarios, como una, la ley eh, federal de quiebra, donde las corporaciones públicas se pueden acoger, como ocurre cuando tú solicitas quie quiebra en los tribunales. Los estados, Nueva York, California, entre otros, que han tenido situaciones iguales o peores que Puerto Rico, se han podido salvar porque esa ley de quiebra federal los ha ayudado. Y o sea es que, que la, la salvación es la estadidad. Claro que sí. Eh, eh, yo, no sé cómo, yo no sé cómo con la independencia. Vamos a salvarnos, si nos quitan toda esa ayuda federal, todos esos fondos federales, ¿de dónde vamos a sacar? Bueno, hay, hay un punto, licenciado si no, González. Si, no. si llegando dinero federal aquí estamos en la situación precaria que estamos, claro. mucha gente se preguntaría: ¿y qué pasa si no llega ese lo dinero? Lo que pasa es que, primero, hay que, hay que ir separando ¿verdad?, las, las distintas vertientes de la economía de Puerto Rico y cómo, cómo funciona lo de los fondos federales. Por cada 20 mil millones de dólares que entran a la isla del gobierno federal, eh, se van 60 mil millones de dólares a Estados Unidos en ganancias y en producción de dinero de corporaciones y corporaciones extranjeras que es dinero que no se quedó aquí. Así que, distinto a lo que el compañero eh, plantea, si ese dinero se quedara aquí, ganábamos más que con los 20 mil millones que entran. Y de esos 20 mil millones, la gran mayoría es dinero que también nosotros producimos. Por ejemplo, en esa, en esa cuantía están los pagos de los veteranos por haber ido o, a arriesgar su o, vida. Oiga, sí, no, el seguro social que pagamos en nuestras en nuestra quincenas y muchísimas otras cosas que aportamos con nuestro trabajo. Representante, no nos regalan nada. Eso primero. Eso es especular. Él habla de que son los mil millones y se van 60 mil millones. Eso no es especular. Muchas de esas compañías que están aquí se van se establecen porque tienen la estabilidad que le da la estabilidad porque somos parte o somos territorios de los Estados Unidos. Si, no, si fuéramos una república independiente o algo soberano, no estarían aquí y Pero los números que... no subirían a 60 mil millones. ¿Qué, como, ¿qué como fábrica son esas? ¿Cuál bueno, es la estabilidad la tú, si se están yendo? La que tú estás eh, indicando que nos dejarían más, porque se va más de lo que entra. Te estoy siguiendo tu punto. O sea que usted se conforma no, no. con los 20 mil y que se vayan no. los 60 porque te, quiere te, los 20 te, mil a cambio de nada. Que esos, esos 60 mil millones que se quedan aquí, o que se van, o van, o bueno. que se van están aquí. Porque somos parte de los Estados Unidos. Si fuéramos una independencia, no Esa, esa es la visión popular. Y esa, pues, pero estás está especulando. Esa es la visión está, popular, esto si es increíble. Si ¿Que mañana somos que independientes. Navarro, popular, e todo. Esa es la visión de los populares. No. Que esto está malo, pero pudiera estar peor. Así que vamos a conformarnos con el desmadre no, no, que hay. Claro que sí. Me, trate, no me estás entendiendo. Es Lo en que sí. estoy indicando es que si esas compañías que, que se van 60 mil millones para afuera. ¿Cómo con no, la estabilidad de okay. esos 60 mil es se que, quedarían pero, aquí? Pero, es que no, con la independencia no van a estar aquí. Pues claro que okay. sí, sí, vamos a qué? mandar nosotros. ¿Pero por qué van a estar aquí? Porque vamos ¿Por a, a mandar a nosotros. Están aquí porque tienen una estabilidad financiera, una estabilidad económica, una estabilidad es, de. Ese es de, el, de el de discurso progreso. de los 80 y de los 90. Por favor, ¿Qué estabilidad bueno, le puede vender este país mire, a una mire, mire, corporación mire, para que haga negocios? Es tanto que es la estabilidad que nunca el partido independentista crece a nivel electoral, siempre cada cuatro años, es que inscribirlo nuevamente. O sea, se pierden. Es espérese, representante. Lo que usted quiere decir era que antes el partido independentista cabía un volki. No, pero, pa, pero, pasaba pero, por pero, ficha. Pero, pero espérese, ahora ya, ni por ficha pasa. Pero usted lo que quiere decir ahora que antes que había un volki, pero que ahora cabe un gocal, es lo que usted quiere decir. Pero, no, porque tienen que hacer, buscar los endosos y buscarlos para poder. Y los recogemos. Pero, pero, y pues, existimos, y, y tenemos y, una senadora que se toma votos es que usted. Justo, y tenemos y, y, una representación en todas las legislaturas municipales del eso, país. Es, y, eso, eso, y además. Esa representación genuina. Claro lo que, que sí. Lo que en las elecciones. Eso no tiene que ver. Ah, Di okay. discul disculpen, caballero. Una, una cosita. Déjame hacer una la cosita? Pausa, Cuando, regresamos, cuando re Vamos a una pausa, señoras y señores. Regresamos con, con el pique de falo. No se vaya nadie.